muy buenas tardes a todos los televidentes de Curón Deportes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cancha de tenis olímpica aquí en Londres 2012. Les habla un servidor, Sergio Faitelson, y mi compañero Alberto Burak. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bueno, Alberto, ¿qué nos tienes por hoy? La gran final de tenis México contra Grecia. Y bueno, por parte de Grecia tenemos a Jesús Nadal y por el equipo mexicano tenemos a Alberto Federer, que bueno, van a tener un gran enfrentamiento hoy ya por la medalla de oro. Vamos para allá. Y bueno, estamos viendo aquí cómo vienen llegando aquí los competidores. Pues aquí viene el de Grecia, el mexicano aquí, que nos viene a representar. Y ahora en pantalla al greco, que él es Jesús Nadal. En unos momentos vamos a ver sus estadísticas, mientras vemos aquí cómo se alista ya para la competencia. Y bueno, ahora tenemos aquí al mexicano Alberto Federer, quien nos viene a representar, que ha llegado muy lejos. Bueno, ya está en la final por la medalla de oro. Y ahora vamos a ver las características de cada jugador. Alberto pues tiene 23 años, es campeón mundial del tenis en el Wii, se destaca por su gran altura y por su cara de sau, además de tener una gran velocidad. En cambio, Jesús Nadal, de 6 años, es el campeón mundial en Halo, se destaca por comer muchos tostitos y además por entrarle muy duro a las tortas. Y bueno, aquí los vemos entrenando. Pues yo los veo muy activos. ¿Tú cómo los ves, Alberto? Bueno, pues Sergio, veo un poco al mexicano confiado y al greco lo veo un poco estresado. Pues ya veremos qué pasa. Mientras vemos, estamos esperando a que empiece el encuentro, mientras el mexicano se prepara. Se prepara y está a punto de sacar. Veamos. Muy buen saque por parte del mexicano. La devolución del greco es... ¡wow! No es muy buena. Pero pues aquí ya está de nuevo el mexicano, listo para sacar. Bueno, parece que el mexicano se enfada, pero el greco se la responde bien. Y vean con qué facilidad el mexicano las está respondiendo todas, señores. Vean qué fácil y vean cómo el greco anda para arriba y para abajo. Yo creo que ya está muy, muy cansado. Mientras el mexicano la responde, sigue aquí y parece que se enfada. Y vean con qué clase de golpe. Pero el greco se la responde muy bien. El mexicano de nuevo. El greco muy, muy cansado. Y aquí, y sí, señores, México es campeón. México, medalla de oro para México en tenis, Alberto. Así es, Sergio. Muchas felicidades para Alberto. Es un gran orgullo mexicano. Se lo merece. Muchas felicidades. Así es. Y bueno, aquí vemos el saludo final. Ya aquí despidiéndose y el mexicano saludando a toda su gente. Y ahora tenemos en pantalla a Jesús, quien se va pues un poco molesto, pero al final de cuentas tiene una medalla. Y pues aquí lo vemos. Alberto Federer, ganador de la medalla de oro para México. Mientras vamos a esperar la entrevista. Alberto, ¿qué se siente haber ganado una medalla de oro para México? Pues he trabajado en conjunto, he entrenado todos los días y pongo para arriba. Y yo creo que has entrenado mucho, ¿no? Sí, claro, claro. Y se ha dado el proyecto y pongo para arriba, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Todos los días, pues nada. Volvemos contigo, Sergio. Bueno, Alberto, creo que el equipo mexicano ha tenido una excelente actuación. No sé tu opinión acerca del partido. Sí, sí. Se lo merece México. Muchas felicidades. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Alberto. Nos vemos hasta la próxima emisión.